In central Africa, in the Gulf of Guinea. Equatorial Guinea may be small in size, but it is rich in resources. Now, in the 1990s, the country discovered vast oil resources and used this to enhance its infrastructure and create a livelihood for its people. But it has been hit by the drop in commodity prices, particularly oil prices, and is now seeking economic transformation to realize Horizon 2020, its long term economic development plan. Now, during his inauguration in Malabo, I spoke exclusively to President Theodora Obiang. I'm Beatrice Marshall. Welcome to Talk Africa. Now, with a population of about 1.5 million, the people of Equatorial Guinea have had to work hard for a share of the global economy. But with their vast natural resources, that has been achievable. The nation of less than 30,000 square kilometers started producing crude oil in the mid 1990s and quickly became Africa's number three energy producer after Nigeria and Angola despite rapid economic growth rates over the last two decades that has seen ports, airports and roads built across the country, many by chinese companies, equatorial guinea has not been immune to the slump in commodity prices and is now in the process of diversifying their economy and hoping to attract more foreign investment into the country president obiang has been in power since 1979. he was recently re-elected to that position. i spoke to him about his country's prosperity and his plans for future economic development. your excellency, thank you very much for your time. and first of all, congratulations on your re-election now. As you celebrate your emphatic win here in Equatorial Guinea, first of all, what is your message to the people of Equatorial Guinea, and also your message to the international community? Uh, uh, gracias por uh, uh, acordarme este encuentro de prensa, que es muy importante en estos momentos que acaba de recibir el apoyo masivo del pueblo de Guinea Ecuatorial. Uh, Yo estoy contento porque el pueblo tiene fe y esperanza en la política de mi gobierno. En este sentido, eh, el mensaje que yo puedo dirigir a mi pueblo es que tengan seguridad de que los programas que tenemos presentados los vamos a, a cumplir, igual como el desarrollo que hemos llevado a cabo desde que estoy en el poder. Eh, sencillamente, cuando llegué al poder, Guinea Ecuatorial era el país más pobre del mundo. Pero hoy día, y gracias a los recursos de petróleo que se programó para desarrollar el país, eh, estamos ya prácticamente en la puerta de la emergencia, porque Guinea Ecuatorial está entrando en la fase de la emergencia económica. Que consiste en la diversificación de la economía. Right now, uh, four decades ago, Equatorial Guinea was one of the poorest countries uh, in the world. Today, it is Africa's fastest-growing economy. What is your economic model for Equatorial Guinea? Efectivamente, Guinea era el país más pobre. Gracias al descubrimiento de los yacimientos del petróleo, entonces hicimos una conferencia económica para eh, el aprovechamiento de los recursos petroleros. Eh, se hizo una conferencia en la que participaron todos los sectores, las fuerzas políticas, eh, la población, los religiosos, los organismos gubernamentales y no gubernamentales, y se trazó un programa para desarrollar el país. Fue la primera conferencia, se cumplió y tuvimos que volver a convocar la segunda para continuar con el programa de, del país esa conferencia la segunda conferencia también dio buen resultado pero ahora estamos en la tercera fase que es la fase para la emergencia de Guinea Ecuatorial para la diversificación de la economía sobre todo para la industrialización a fin de transformar nuestras materias primas. You talk about diversification though and um, e Equatorial Guinea es una economía dependiente del petróleo a resultado del the en in precios prices. How ¿Cómo ha funcionado Equatorial Guinea? Fared? Realmente el gobierno ya ha tomado disposición para diversificar la, la economía. Pienso que nosotros debemos dar prioridad a la agricultura, a la ganadería, a la pesca y sobre todo sobre los productos eh, nacionales. Que son los que deben constituir la base de la economía de futuro. Porque nosotros, yo pienso personalmente y mis colaboradores, es que como el petróleo tiene eh, su periodo de producción, pero en el momento que va a terminar la producción, nosotros no podemos eh, entrar en la crisis económica porque debemos desarrollar más la eh, diversificación de la economía. Aprovechando los recursos na naturales del país. What are the key things, though, because there are about five areas that uh, Equatorial Guinea is uh, diversifying into away from oil. What are the key areas, the key things that Equatorial Guinea is getting right in that area of diversification? Eh, efectivamente, ya he mencionado los sectores prioritarios, que es la eh, agricultura la eh, ganadería, la silvicultura, eh, la pesca eh, y eh, el aprovechamiento de los recursos naturales del país. Ahí es donde creo que sería la base del de desarrollo de la futura economía en caso de que termine el petróleo. In terms of Africa's prospects and those of uh, countries that are oil-dependent and commodity-dependent, like Equatorial Guinea, do you remain uh, confident? do You remain optimistic of Equatorial Guinea's uh, economic future and that of other commodity-dependent African states. Uh, uh, un país no puede depender permanentemente de un producto, el petróleo. Como ya lo he dicho, el petróleo es un producto perecedero, un producto que termina, por lo que tenemos que desarrollar otros sectores. He hablado sobre la diversificación de la economía. Pienso que eh, eh, promoviendo el desarrollo industrial, pequeña y mediana industria, para que podamos tratar los productos naturales del país, a fin de evitar la dependencia permanente del país, sobre todo que nos cuesta más eh, la, el consumo de las divisas que nos produce el petróleo. Yo pienso que debemos enfocarnos sobre todo en, la, eh, en los productos naturales, en la diversificación de la economía. Right your excellency you have previously said those, that uh, in terms of equatorial guinea today it is no longer the equatorial guinea that was begging in conferences a few years ago give us a little bit of clarification where is equatorial guinea today who is equatorial guinea bueno eh, la guinea actual es la que ha aprovechado racionalmente eh, los productos petrolíferos porque con los ingresos Hemos transformado el país en la infraestructura de carreteras, viviendas sociales, eh, los eh, eh, servicios de educación, eh, la sanidad y estamos en vía de continuar eh, mejorando todos los servicios para que el país sea eh, autosuficiente. Que, I want to get your views, Your Excellency, on Horizon 2020, and you have previously talked about Equatorial Guinea becoming an emerging economy by uh, 2020. In terms of Horizon 2020, what is the progress that has been made and where is that progress today? When I say that for 2020, el Horizonte 2020, it's precisely to reorientar our economy. El problema que tienen los países africanos es que cuando producen recursos que le dan las divisas, esas divisas se consumen importando productos que vienen de otros países, de Europa, de América, de Asia. Precisamente cuando no tiene divisa, el país se queda en situación económica difícil. Pero sin embargo, eh, si el país mismo tiene ya fuentes de producción, entonces no podría conocer eh, la situación de crisis. Eh, tenemos actualmente una pequeña crisis, sobre todo la crisis laboral, de que las empresas, por la crisis del precio de petróleo, han cerrado las puertas, no funcionan. Entonces han despedido a mucha a mano de obra, a muchos trabajadores. Por lo tanto, cuando el país posee las industrias, pueden ser pequeñas, medianas o grandes, entonces, esas industrias van a funcionar permanentemente y no habrá problema de despido de eh, la mano de obra. Por lo tanto, sería una garantía precisamente para que el país prosiga con su eh, desarrollo económico. Colonizer, he is doing to us what we expected those who colonized us yesterday to do. It's about moving the African agenda forward together with the Chinese in a win-win situation. I think this is now elevating the uh, partnership that China has with Africa to another level. We are yeah, saying to China, thank you very much for. So, China's understanding of Africa's difficulties and challenges as it has always done. We are thankful that the Chinese leadership and the people of China are prepared to be with us, to pull with us under these kind of circumstances. You're talking, though, about reorientating the economy, and uh, Equatorial Guinea has a small uh, population. Where do you see Equatorial Guinea's global competitiveness, uh, competitiveness on the global level, and also its competitiveness on the regional level? Eh, yo pienso que aunque el país tenga poca población, lo más importante es la formación de recursos humanos, la formación de toda la población. sobre todo los jóvenes, para que tengan conocimientos profesionales a fin de integrarse eh, en las actividades de desarrollo económico del país. Ahora, si por circunstancia eh, produ produjera una, de, una necesidad de la mano de obra, naturalmente yo creo que hoy en día en el mundo siempre tiene que haber interrelaciones, eh, es decir, nosotros podemos aceptar eh, la mano de obra extranjera que, quiere, que puede venir a completar las necesidades de la mano de obra nacional, como ocurre en estos momentos, por ejemplo, por falta de la mano de obra profesional, pues eh, estamos recibiendo la mano de obra profesional de muchos países africanos. Pero desde luego eso es bastante peligroso porque nosotros tenemos que controlar la inmigración. No queremos una emigración salvaje, una emigración de gente que francamente no hacen más que eh, producir gastos al país, que no son emigrantes necesarios. Por eso abogamos del control de los emigrantes y que mantengamos nuestra población activa, que eh, eh, profesionalmente cubra las necesidades del país. Right, uh, your excellency. I want to get your views on bilateral ties uh, with China. And in a meeting you had with President Xi Jinping during your visit to China, uh, both countries agreed that the bilateral relationship between Equatorial Guinea and China would be one of a win-win uh, relationship and one of mutual cooperation. Where is that relationship today? What is the progress in that relationship? Evidentemente, uh, puedo calificar a la República Popular China. como eh, el, el principal eh, país que apoya a Guinea Ecuatorial en particular y al continente africano en general. Eh, China tiene la ventaja de que está ayudando eh, a los países africanos, como Guinea Ecuatorial, eh, eh, dando apoyos económicos, préstamos, también eh, las empresas chinas eh, son las que se implican en el desarrollo del país, en la construcción de carreteras, edificios, agricultura, ganadería. Las empresas chinas están trabajando muy bien en este sentido. Otra ventaja que tenemos de China, China, eh, a diferencia de otros países que cuando dan siempre exigen condiciones, China es un país que no se inmiscuye en los asuntos internos de otros países únicamente está para apoyar a la, eh, eh, al desarrollo económico, eh, material, intelectual de los países eh, para que al menos puedan llegar a ser autosuficientes. You you talk about the assistance that uh, China has been offering African countries and at the forum for China-Africa cooperation meeting a summit that was held. En South Africa, last year, uh, President Xi Jinping announced a 10 point plan for Africa's uh, development over three years. Where are the priorities, though, for Equatorial Guinea? Uh, la conferencia China África que se desarrolló eh, en Johannesburgo eh, el, el año pasado eh, ha dejado a los países africanos con buena esperanza, con buenas perspectivas de que eh, China va a ayudar al desarrollo del continente. Por lo tanto, la esperanza que tiene el Guinea Ecuatorial es recibir el apoyo para continuar con su programa de diversificación eh, económica. Es decir, nosotros tenemos un plan para el, des el desarrollo industrial. Esperamos de que lo que podamos recibir de este, eh, esta ayuda prometida de China eh, incidirá para que... Eh, el programa de industrialización de Guinea Ecuatorial eh, puede, puede ser una realidad. Estoy seguro de que ahí es donde vamos a acudir, eh, no solamente recibir préstamos, también vamos a pedir la asistencia de eh, las empresas chinas para ayudarnos a eh, la fase de emergencia industrial. What do you see, though? How do you see yourself tapping? into uh, that assistance from china, uh, as announced uh, at the china-africa summit. Though. and also, where do you think africa's priorities should be? Eh, cada país tiene su plan de desarrollo. no creo que puede ser eh, un plan armonioso. cada país tiene su programa de desarrollo, como guinea ecuatorial. porque ahora mismo eh, hemos venido celebrando conferencias para el desarrollo de guinea ecuatorial. Nuestros últimos objetivos en este momento es la industrialización. Bueno, nosotros queremos transformar nuestras materias primas. Me imagino que otros países quizá que eh, eh, tengan o, dificultades, por ejemplo, que todavía no tienen una red de carreteras, eh, que les faltan viviendas sociales, quizá también van a, a entrar en la fase de la agricultura. Cada país tiene sus especificidades. De desarrollo. Por lo tanto, yo pienso que la ayuda tiene que complementar los programas que cada país ha presentado para aprovechar los recursos que China ha prometido a los países africanos. Como digo, Guinea Ecuatorial espera que esa ayuda nos va a completar el programa de Horizonte 2020. In terms of uh, Equatorial Guinea itself, Your Excellency, though, um, what further assistance would you require or what kind of partnership would you want from China in terms of achieving your vision uh, 2020, your horizon 2020? Bien, eh, en mi última visita a China, eh, presentamos un forum economico eh, para presentar uh, las empresas chinas, las necesidades de Guinea Ecuatorial. Pienso que Ese foro orienta a China, al gobierno y a los privados chinos para que conozcan exactamente qué prioridades tiene Guinea Ecuatorial. Eh, tenemos muchas prioridades, por, ejem por ejemplo, la energía. Prácticamente tenemos dificultades energéticas, la electricidad. Hoy día estamos satisfaciendo prácticamente por asegurar que el 70% de la población ya goza de energía. We have other priorities that we to ask China to help us to finance Your Excellency, I want to get your views now on some regional issues. And one of the key issues on the continent now is terrorism that has hit, particularly uh, the West African region with uh, Boko Haram. What are your views on uh, the way Africa is uh, fighting terrorism? And what should Africa do, uh, particularly the Western African region, what should they do La vida es una continua lucha. Los países africanos lucharon para conseguir sus independencias, terminar con el colonialismo y el apartheid. Y se ganó. Fue una lucha positiva. También eh, llegó un periodo de cambios bruscos, es decir, los golpes de estados esos golpes de Estado están organizados por nuestros enemigos. Pero África luchó, hasta incluso la Unión Africana eh, condenó cualquier tipo de golpe de Estado, es decir, un Estado eh, institucionalmente constituido, es decir, con elecciones libres, cualquier tentativa de golpe no será reconocido por la Unión Africana. También es una lucha hoy día se han disminuido mucho los golpes de estados. Y si hay golpes de estado prácticamente no son reconocidos por la Unión Africana. Esa también es una lucha. El, la situación actual del terrorismo es igual como los, los males que hemos venido sufriendo del colonialismo, de la esclavitud, del neocolonialismo, de los golpes de estados. Ese, eh, 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 el terrorismo... Es un montaje que eh, los enemigos han creado para desestabilizar a los estados africanos y creo que debemos unificar los esfuerzos para luchar contra el terrorismo. A propósito de eh, esa estrategia, Guinea Ecuatorial ha convocado una conferencia entre países de África Central y países del África del Oeste, una conferencia que nos va a orientar. Para adoptar estrategias comunes de lucha contra el terrorismo. la región, entonces, haciendo algún esfuerzo en luchar o erradicar el terrorismo? esos esfuerzos El terrorismo hay que cortar, cortarlo de la raíz, porque hay que conocer quiénes son los que fomentan el terrorismo y desmantelarlos. Porque los terroristas poseen armas poseen explosivos, poseen una serie de materiales que hay que conocer quiénes son los que les suministran esos materiales. Ahí es donde tenemos que empezar a atacar, porque el enemigo es común, porque un terrorista que no tiene dinero, no tiene nada, pero de repente ya se le ve con eh, un equipo eh, de, de bélico, con vehículos, con armas, armas pesadas con medios eh, de comunicación, eh, con te teléfonos eh, y con, con municiones, con explosivos. Alguien le está suministrando. Ahí es donde tenemos que basar la lucha nuestra para cortar eh, los suministradores de, eh, a los terroristas para que sigan acometiendo eh, los atentados eh, para desestabilizar. A los países. ¿Es la comunidad internacional, pero, haciendo suficiente para ayudar a África? ¿Qué debería la comunidad internacional para ayudar a África en la lucha contra el terrorismo? Yo pienso que tiene que haber un apoyo solidario. Eh, los países que tienen posibilidad de ayudar tienen que ofrecer ayuda económica, ayuda material, asistencia moral, eh, una cooperación estrecha con los países que sufren el terrorismo para erradicarlo. La visión de Guinea Ecuatorial principalmente está en fomentar el nacionalismo nacional nacionalismo, el panafricanismo para que los guineanos sepan de que somos africanos y tenemos que trabajar con los africanos porque de otros eh, continente, no vamos a esperar nada. Por lo tanto, para mí, el futuro de Guinea Ecuatorial es cuando llega a alcanzar la emergencia. Es decir, vamos a cortar todos los apoyos, los suministros, la dependencia permanente que tenemos con respecto a otros países eh, en la política de comercial, de suministro, de los, los medios, eh, de... de, de económicos, es decir, que Guinea misma empiece ya a eh, transformar sus materias primas y si es posible eh, expandir esas materias primas para eh, otros países, para vender a otros países. Eso es lo que va a asegurar la economía eh, de Guinea Ecuatorial, porque yo pienso que Guinea Ecuatorial en este momento tiene una buena infraestructura, infraestructura económica de base, por lo tanto, simplemente... Ese objetivo que nos queda ahora, que es la emergencia, la autosuficiencia, es lo que va a permitir que Guinea Ecuatorial complete eh, los objetivos que estamos deseando todos. Your Excellency, as you begin another term, though, what will be your one priority for Equatorial Guinea? Mi eh, prioridad número uno se sería los servicios sanitarios y la educación. Your Excellency, thank you. And that's all we have time for on Talk Africa this week. But you can continue this conversation with us through Twitter, YouTube, and Facebook. But for me, Beatrice Marshall in Malabo, Equatorial Guinea, it's goodbye. I'm proud that I am telling the story of Africa, not as, it, not as it has been told before, but as it is being told today. I'm an African, I'm from Kenya. I grew up in the Great Rift Valley, a place called Eldoret, that is the home of Africa's great long distance runners. At CCTV Africa, we concentrate on Africa's positive aspects. We look at a story from all angles. But more importantly, we look at the positive aspects of Africa, the Africa that we know today, the Africa that we live in today. And I came to CCTV believing and knowing that the story of Africa that I'm going to tell from now henceforth is a story that has never been told before about Africa. I have crisscrossed the African continent, interviewed some 16 African heads of state and countless policymakers. They tell a story of economic prosperity, of changing fortunes, and we know that Africa is. Not just rising, it has risen, will continue to rise. I am proud that we are changing the narrative. You can tell the story, the positive story on Africa, and it is still a story. I am proud that we at CCTV are changing that narrative about Africa to the world. I'm Beatrice Marshall, and I'm an anchor at CCTV Africa.